Good morning, everybody. Hello, hello. How are you doing? So I hope you're having, que tuvieron un buen fin de semana. It's great to see you again. Good morning, Robert, Linda, hello. And thanks for joining, Mr. Chacon. Good morning, Wendy, hello. How are you guys? ¿Cómo les está yendo? Mr. Chacon, ¿todavía está de vacación? Are you still on vacation? Morning, miss. Sí, sí, todo bien. Good morning. Oh, all right. So yeah. Thanks a lot. Gracias por unirse, you know, for joining in. And espero que le haya pasado súper bien. You know, que esté descansando un poco, at least. Un poco. Okay, okay. No, that's amazing. So thanks a lot. Linda, how are you doing? Wendy, how you doing? I also see cold. Why? Okay, why are you frío. ¿Está lloviendo? Is it raining there? No sé, pero yo veo bien oscuro. No ha salido todavía, pero está oscuro. Tengo frío. Okay, okay. Well, Linda, your voice en español suena bien diferente. Okay, your voice sounds different in Spanish. Okay. De repente, I don't know. But that's nice. That's really cool, I think. Well, here, you know, estuvo lloviendo toda la noche. It was raining all day, all night long. So, sí está como un poco heladito. De hecho, me mojé y me siento toda gangosa. Me arde la garganta. Oh, okay. Okay. Well, espero que no se enferme. I just hope you don't get sick. Pero eso, pero sí, ando como, bueno, me escucho de hecho porque se me arde la garganta. Okay, no, but you know, try to get some tea, some un par de tecitos para que se mejore, so get something. Okay, gracias, Robert. So, esperemos que no, especialmente esas lluvias que, you know, vienen súper fuertes, súper contaminadas, o sea, ojalá que no, you don't get sick, you know. Let's hope for that. Mm-hmm. Yeah, let's definitely hope for that. All right. Okay, guys, so iniciamos nuestra última semana. We get started with the last week. Vamos a ya dar inicio al último pedacito, right? Al último pedacito de nuestro módulo. Pretty much, esa semana iniciamos también un tema nuevo. We're going to get started with a different topic. Previous week, estábamos hablando un poquito de actividades que hacen, like, on a daily basis, lo que están haciendo ahorita, temporary activities. Ese módulo, cambiamos un poquito el chip, so we're going to move it on. Vamos a trabajar un poquito con would para requests, para ofrecimientos también, para pedir cosas, para solicitar. Y vamos a hablar un poquito de tecnología. So we're going to move on and iniciamos hablando de computadoras, algunos elementos de la computadora. And principalmente, ¿cuáles son los problemas, you know, with technology? Like the most common problem you get with a computer, with a laptop, with a cell phone. Especialmente ahora que todo ha cambiado, dependemos mucho de la tecnología. So we are having a lot of difficulties, you know, porque se nos congela, porque pasa algo con el internet, because of electricity, porque si es una impresora se traba el papel, and things like those. So vamos a familiarizarnos con este vocabulario. We're going to get familiar with that one. And eso es lo que vamos a iniciar el día de ahora, right? So we're going to be checking on that today. Espero que el resto de compañeros también se nos vayan uniendo, you know, throughout the whole session. Y les agradezco enormemente por estar acá tempranito and, y por siempre acompañarnos. Remember, this is just, es como el último pedacito lo que nos hace falta para terminarlo. Así que please stay with us during these last sessions. Antes de dar inicio, before getting started, solamente voy a pasar asistencia para que ya comencemos a practicar un poquito.
Text word. There we go. Denme solo un segundo. Give me just a moment here. Para que me puedan regalar confirmación que ya están ahí. Un segundito. Okay, guys, solamente regálenme confirmación, porfa. Veo acá, bueno, me faltan esos chicos. In disguise. Veo a Robert que nos va a estar escuchando. Thank you so much, Robert. Linda, si me puede regalar confirmación verbal, porfa. Gracias, Miss. De repente, fíjense que confundí su voz con la de Wendy. So that's why I was like, le escucho la voz diferente, you know, pero era la voz de Wendy. No, so it was my mistake. Ajá, y de repente fue como, no, that was not Linda. De hecho, es bien común, no sé por qué, pero sí me confunden con Linda. No, en serio. Cuando contestamos el teléfono, ¿verdad? No, I mean, inicialmente porque yo vi el micrófono de Linda como si se me activara, entonces pensé que era la voz de Linda. Pero luego escuché a Wendy, and I was like, no, that's not Linda. Okay, so I got it there. Mr. Checo, regáleme confirmación, porfa. Thank you so much. And Wendy, regáleme confirmation, please. Bueno, acabamos de escucharle, so I think we're good. I think we're just fine. Me llamó. No, no worries, no worries. Hola, Luismi, morning. Gracias por conectarse, Luismi. Good morning. Good morning, gracias. You know, and espero que le vaya súper bien in your workplace. Y, you know, nos puede acompañar un par de minutos. Sería súper, súper genial. But si solo nos va a escuchar, no hay ningún problema tampoco. No worries. Thanks a lot for this. Okay, guys. So we get started today. Vamos a empezar revisando some general vocabulary para que hablemos de algunos problemas with the computer. I guess todos estamos familiarizados with computers, right? Do you use a computer? ¿Ustedes utilizan computadora? Do you use a computer at your workplace? Yes, me. Okay. ¿Qué más usan? ¿Computer? ¿Printer? ¿Do you use a printer? Computer y printer. Okay, computer and printer. Okay, so those are like the most common. También tenemos algunas veces dificultades con el teléfono, right? And es lo que vamos a revisar. Give me one second here. So let me get started. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Vocabulary about technical issues, es precisamente esto, problemas con tecnología. Would like, cómo utilizar would like, cómo ofrecer y cómo pedir. Y sobre todo, reportar un problema técnico. ¿Cómo le voy a explicar the problems that we have been having? Okay. So let me just get started here. Tenemos un poquito de vocabulary review. So vamos a revisar esto antes que podamos... empezar ya con este tema, just to make sure that we understand algunos términos. Tenemos, por ejemplo, button, tenemos upload, refresh, plug, and charge, que son palabras that we use every single day. In yellow, tenemos un par de oraciones that we are going to, that we need to complete, right? That we are missing one word from the light blue one to complete the meaning of the yellow one. So, can you help me with them? For example, the first is button. ¿Dónde nos hace falta button? Where can we use it?
Any idea, guys? Linda, Mr. Chacon, help me with this, please. Hola, Janet. Good morning. Hello, miss. Good morning. Morning. ¿Qué significa la primera palabra, dijo? La primera es un botón. It's botón. A button. Mm-hmm. That's a button. Como los botoncitos que tienen... puede ser su computadora, it can be una printer, right? Los botones donde se presiona. Okay. That is button. To open the door, you need to press. The button first. Okay, so to open the door, you need to press the button first. Let's take a look. I gave you the answer. Okay, ya lo vamos a revisar. We're going to check it in a second. Ya le di otra vez. Así no se vale. Yeah, I know. I gave you a different answer there. Okay, pero sí, you're totally right about it. Mm-hmm, that makes sense. ¿Qué más? What else are we missing here? The second, okay, let me give you un poquito de significado con estas palabras. Button son los botones, right? Upload, for example, cuando usted sube algo a Facebook, Instagram, o YouTube, si alguna vez ha subido un video, eso se llama upload, right? So upload es subir, pero subir como de algo que usted pone en la red, that is upload. The other one, refresh. Normally, cuando usted está usando la computadora, a veces se traba, no carga, o está muy lento, o le da algún problema a alguna página. Entonces, lo que hacemos es refresh the page. ¿Ya? So, refresh es como un botoncito que aparece ahí, que es como un círculo con una flechita. So, eso se llama refresh, como actualizar, right? Refrescar la página. The other one is plug. Plug is, for example, when I start the class, intento conectar el cable ya del cargador con mi computadora. So I plug it para que no se me vaya a apagar la computadora. Or, for example, I got my cell phone. I don't have much battery. So what do I do with these? Well, what I need to do is I need to charge my cell phone. So I plug it. Eso es plug, right? Conectar. No usamos tanto la palabra connect, sino plug. Es esto, enchufar algo. And the last one, that is charge, that is cargar. Pero no cargar de voy a tener algo en la mano, sino cargar tecnología. For example, my phone doesn't have a battery. So, I plug it first, lo conecto, and the second, I charge it. Lo voy a recargar, right? I'm going to charge it para que ya me funcione. Entonces, those are some of the words that we have here. Bottom, upload, refresh, plug, and charge. So, ya nos ayudaron con la primera button, that is, to open the door, you need to press the button first, okay? What about the second? Upload. ¿En dónde podemos utilizar upload? O si no, movámonos con la siguiente y luego me ayudan cuál de ellas, you know, would be the best. Hola, Ulises. Good morning. Jennifer, good morning. Hello. Hello, hello. Good morning, miss. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? How are you doing? ¿Todavía con un poquito de sueño? Medio despiertos. ¿Más despiertos que dormidos o más dormidos que despiertos? Which of them? Ulises ya salió a caminar, ¿todavía no? Ya casi. Ok, pero sí va a caminar. Sí, ya casi. Ok, great. Jennifer, how are you? ¿Todo bien, miss? Everything good?
Good morning, Miss. Good morning. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? How are you doing? I'm fine. ¿Con sueño? A little sleepy? Más o menos. Oh, okay, okay. ¿Qué está pasando? Vaya, qué buena, Miss. Guys, se van a dormir muy tarde. Do you go to bed late? No mucho. No muy tarde. ¿O salen tarde? Are you finishing work late? Como a las 7:30 salimos. Bueno. Oh, ya salen un poquito tarde, right? So you're ending up a little late. Okay. Okay. Well, but guys, pensamos que ya casi terminamos el módulo número 2. You know, think it positive. Nos quedan, digamos, solamente 4 días, dejando este de lado, and module is almost over. Así que el desvelo va a ser, no desvelo, sino la madrugada, va a ser solo por un par de días, right? No worries. So, okay, let's go ahead then. So let's take a look at this one. Bottom, ya tenemos la primera. Upload, si no, movámonos con la segunda, con la tercera, perdón. Refresh, ¿dónde podemos utilizar refresh? To open the door, you need to press the refresh here. To open the door, you need to press the refresh. Oh, okay, the refresh first. Mm-hmm. Ok, solamente remember this one, refresh es el botoncito de la computadora, right? Que aparece como un circulito con una flechita. So, ese refresh, la actualización. Cuando se traba la página linda. Exacto, cuando se le traba, cuando ya no funciona en la computadora, right? This is in your computer. Tiene, por ejemplo, el de atrás, el de adelante, y luego tiene uno que está el refresh, que es un circulito. Mm-hmm. So, ¿qué más? ¿Dónde podemos utilizar refresh? ¿Qué otra posibilidad podríamos tener? What do you think? If the patch does not work. Exactly. If the page doesn't work, please refresh it. Oh, okay. Porque estamos hablando de una paginita en el sitio web, right? Mm-hmm. So if that doesn't work, please refresh it. What about the other one? Plug. ¿Dónde consideran que podemos utilizar plug? Where can we use it? Where can we use plug? Plug, remember, es conectar, enchufar algo. No cargar, sino enchufar. Cuando usted viene, tiene la computadora y usted conecta todos los cables, eso se llama plug. So, ¿dónde podemos usarla? My phone is dead. Please plug it right now. Okay, plug it right now. Podría ser una posibilidad. My phone is dead. Please plug it right now. ¿Qué otra posibilidad tenemos con plug? What do you think? Before you turn on the computer. Oh, before you turn on the computer. Before you turn the computer on, plug it in. Conecta todos los cables, right? Ajá. Ya vamos a revisar cuál es la que aplica here. Y la última que tenemos, charge, de cargar algo, that is... My phone is there. Please charge it okay. Right now. All right. Amazing. My phone is there. Please charge it right now. Let me show you now. Okay. So, tenemos the first refresh. Yes. If the page doesn't work, please refresh it. Upload in your CV. Upload a recent picture, especialmente si los CVs están en línea, right? If your curriculum vitae is an online one. So you have to upload a picture or upload some evidence. La siguiente es button, so very good. You have to press the button.
plug before you turn the computer on, plug it in, que le conecte todos los cables. Y la última, my phone is dead, please charge it right now, que lo cargue, right, que no lo deje morir. So very good job, guys, exactly, those are the ones that we have right there. So vamos a practicar este vocabulario en un par de minutitos, but in the meantime, si tienen dudas, please let me know, or también podemos pues irnos a buscar el significado, si hay alguna palabra que no está 100% clara. Let's move on a little. Vamos a revisar un poquito las partes de la computadora. So, can you tell me the names of some computer parts? ¿Se recuerdan de alguna parte de acá? Do you remember any computer part? Mouse. Mouse. Oh. Mm-hmm. Mouse, ¿qué más? En español, sí. En inglés, fíjese que no cambia mucho. For example, mouse lo conocemos como mouse. Hay algunos elementos que decimos el nombre en inglés y no nos damos cuenta. We don't realize it. So, ¿cuáles son los que se saben? What are the ones you know? TV. Mm-hmm. Okay. So, yeah, which are the ones? What do you recognize in here? ¿Cuáles reconoce? What do you recognize? For example, tenemos esto. ¿Cómo se llama esto? How do you call this? ¿Como las bocinitas? Well, esta es una computadora viejita. Entonces el CPU está aquí abajo. The CPU is right here. Mm-hmm. But las bocinas, how do you say bocinas in English? Nobody? Monitor, el teclado. No sé si se recuerdan de los disquetes. No sé si los usaron alguna vez. Did you use disquetes? ¿O eran muy jóvenes? Were you too young? Tengo un vago recuerdo de haber ocupado. Ok, creo que la mayoría estaba muy joven. So, guys, ¿alguien utilizó un disquete? Do you remember? Mr. Chacón, maybe? O el Robert, pero porque va en camino, no le pregunto. But, guys, no. No. Sí lo vi, pero no. Mi hermana lo ocupaba. ¿Sí? Ah, ok. Okay, okay. Christian, hey Christian, morning. Okay, so Christian, usted sí utilizó un disquete. Do you remember disquetes? En el chat eran solo 10 MB de datos. Sí, I mean, I totally remember that. Wow, I'm just surprised. So los demás son demasiado jóvenes. The rest of you are that young. Oh my God. Okay. Janet, ¿utilizó un disquete alguna vez? Did you use a disquete? ¿Verdad que era como para guardar información? No sé, no estoy muy segura. Sí, es el abuelito de las memorias. Ajá. Ah, pues sí, sí, utilicé. Ah, okay. Ya no me siento tan mal. No me siento tan mayor. Because, you know, let me tell you the story, guys, para los que son babies. No, I mean, disquete era la primera unidad que fue, digamos, lanzada para guardar información. Back in the days, when there were the few computers, no había donde guardar información, no habían teléfonos, o eran súper caros. No se podía descargar como lo hacemos ahora. Oh, I want this picture. Tengo ese documento de Word, te lo envío por WhatsApp. There was nothing like that. So, yeah, yeah. Guys, do you want to tell us your story? ¿Alguien nos quiere contar su historia con los floppy disk, con los disquetes? So, Janet los usó, all right. Jennifer, did you use them? Or do you want to tell us the story, Janet? Díganos, ¿qué le pasó? What happened with the floppy disk?
Janet. Janet, yo le veo el micrófono, pero no le escucho. Hola, no, lo que pasa es que no pensé que me estaba llamando. Oh. Me recuerdo de eso, que creo que fue un examen que me hicieron, que tenía que guardar una información ahí en esta cosita. Oh, okay. Siempre mi examen de computación. Oh, lo pasó. Did you pass it? Sí, creo que fue en la escuela, ya ni me recuerdo. Oh, okay. No vi nunca, creo. Ya, es well, de hecho apareció por ahí por 2006, 2005, 2005, 2006, empezó a ser tendencia. Ajá, okay. Yeah, because still, when I went to university, todavía, you know. Oh my God, me siento tan mayor. Okay, but yes. Bueno, fue en bachillerato. In high school. En bachillerato, entonces. Ah, okay. But, you know, what happened to me, guys, was que eran tan malos, they were so bad, que si se doblaba, you know, se rasgaba. O simplemente no quería, perdía toda la información. You lost everything. So no había forma como de confirmar, like with a USB, right? O con el teléfono, that you download it y sabe que está ahí. With a floppy disk, it was not like that. Era bien frágil, that was very, very fragile, and, y bien sensible a los cambios de luz, water, weather, everything. So se perdía todo. You lost everything. So that was sad. Tenían como un candadito abajo. No sé qué era. Tenía el candadito ya. Yeah. No sé para qué era. A esas alturas de mi vida, I still don't know. Creo que era para ya no modificar la información. But I'm not sure. But yeah, that was a floppy disk. That was exactly like this, right? And then you had CDs, que eran mucho más confiables, pero aún así los CDs se rasgaban, right? And then estaban los babies, que son las flash drives, que son las memorias. And then they appear as these, y pues ahora el teléfono, que es otra cosa. All right. But yeah, that was it. Great. What about the rest of here? ¿Qué más identifican? What else can you identify here? For example, how do you call this one? ¿Cómo se le llama esto? How do you call this? Anybody? Monitor, monitor, mm-hmm. Or screen. Yes, exactly. This is the monitor or the screen. Okay. We have also this one. ¿Cómo le llamamos a esto? How do you call this? El teclado. How do you call it? Keyboard. You're right. This is the keyboard. So, monitor o the screen, y keyboard. Mm-hmm. Tenemos acá el CD room, right, donde se ponen los CDs. Ahora ya hay lugares o computadoras que ya no tienen ni siquiera este espacio. But here we have CD room. El disquete o el floppy disk. We have bocinas o donde escuchamos música, sonido. How do you call it? ¿Cómo le llamamos, guys? Speaker. A speaker, exactly. Those are the speakers. Then we have a mouse. We have this one. So let me show you the next slide para que podamos ver las partes. Tenemos floppy disk, que es el cassette. Disk drive, monitor, laser, printer. Tenemos keyboard, tenemos mouse. Tenemos also modem, right? Todos creo que tenemos como internet en la casa. So that is your modem. Memory or the memory reader, donde se leen las memorias. And we also have a speaker, right? Que son las bocinitas. Guys, ¿tienen una computadora de estas en su casa? Do you have a computer like this? ¿O tienes solo laptop? Do you have just laptop? No.
I think they were like very old type of computers. But anyways, okay. So I think they don't exist anymore. Solo laptop. Uh-huh. So yeah, I don't have. Quizás tuve, pero cuando iniciaron. So now not anymore. I prefer laptops. Okay, so here we have. Report a problem using formal language, right? And what is the most common problem with the printers? Guys, ayúdenme primero identificando algunos problemas que les dan las computadoras y los printers. So, ¿qué problemas les dan? Your laptop, your computer, the printer. ¿Cuáles son algunos problemas? ¿O con el teléfono? No es necesario que lo digan en inglés. You can say it in Spanish y lo vamos formando juntos. So, ¿tienen alguna dificultad con su teléfono? You know, I have to be honest with you. Yo tengo bastantes, you know. Sometimes mi teléfono está como muy caliente. My phone se queda trabado. So, those are the common issues that we get with technology. So, ¿qué les pasa normalmente with the computer? ¿No tienen ningún problema with your phone? With your computer? With internet? Problema de espacio, quizá. Problemas de espacio. Like storage. Storage. ¿En la computadora o en el teléfono? En el teléfono. Ok. Do you have a Samsung? No, Huawei. Oh. Ok. Ok. ¿Y le da problemas? De, like, ¿no le permite descargar alguna aplicación or something like that? Sí, realmente necesito bastante espacio. Ok. Well, yo tenía ese problema, pero con Samsung. Like, tenía memoria, pero ya no me dejaba descargar cosas. So, it was crazy. No sabía que con Huawei también, you know. So, it happened. All right. So, storage issues. Creo que alguien por ahí dice actualización. Problemas de actualización. Okay, so actualización, that is updates. So updating issues, problemas like with actualizaciones. Me imagino que les está pidiendo actualización todo el tiempo. Anybody else? Jennifer, ¿qué problema le da el teléfono or your computer or the printer o cualquier technological device, cualquier aparato de tecnología? Linda, any issue? ¿Alguna dificultad que tengan with technology? No, ninguna. Really? Oh my God. I'm impressed because normally I get a lot of difficulties. For example, last time my computer estaba haciendo un sonido de pip, 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 you know, como si fuera una bomba y iba a explotar. So, yeah, I got like a lot of issues, pero probablemente porque trabajo mucho with the computer. So, interesting. So, storage and updates. Okay. Yo mencionaría muchos más that I normally have, but vamos a empezar a trabajar con esto. So, it says here, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Voy a leérselos primero para que escuchemos un poquito la entonación y luego ustedes me ayudan. This is between Mike and Maria. Mike says, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. And there is a red light on the error button. I would like you to come and check it. I see.
I'll be there right away. Guys, practicamos estas palabritas, you know, que son nuevas probablemente para nosotros. Number one, accounting. 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 Town, right? Como cuenta. Accounting. Accounting. Yes, that's the one. La siguiente. Strange noise. Strange noise. Button. Error button. So, button. Repitamos, guys. Button. Button. Uh-huh. Error button. Error button. Uh-huh. Es como un error button, es como un error que les está dando, right? And that is the one. So, okay, necesito voluntarios, pero como sé que todos quieren participar, voy a escoger víctimas. Let me just select some victims. Okay, Mr. Chacón, ayúdeme porfa con Mike. And Janet, ayúdeme con María, porfa. Help me out with María. Okay. Me, Mike, perdón. Yes. Okay. Mike Hernandez, in the department. Hello, hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? I doesn't seem to work in and it make it a straight knife. Is there a mesh in the control panel? Yes, it says there. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see a bit right away. Perdón, estaba en mute. Yeah, thank you very much. Exactly. So here we have. They are saying that tienen un problema con la impresora. They are having a problem with the printer. And it says, I would like to report a problem. Me gustaría reportarlo, right? So let's take a look at the following right there. Vamos a intentar reportar un poquito de problemas, right? But first, vamos a familiarizarnos con algún tipo de vocabulario para reportar eso. Remember, todos tenemos dificultades. Yeah, everybody has difficulties, probablemente con el internet, no sé si les pasa, que no les carga, you know, ustedes pagaron un plan, for example, tendría que ser más rápido, pero no es más rápido, o se va el internet, yeah, so there is no internet. So let's take a look at this one, but para comenzar, vamos a revisar un par de situaciones. For example, ¿cuánto se nos va la electricidad? Podemos utilizar, se la voy a escribir en el chat, se llama power outage. Se me fue la electricidad o tengo problemas con mi electricidad. So I have a problem with power outage. Here we have way to report a problem and the common issues to report, que son algunas dificultades por las que reportamos esto, right? So let's take a look at these. Linda, porfa, ayúdeme a leer los del cuadrito. Ways to report a problem and the common issues to report. I would like to report a problem. It does not seem to work. I would like to report an issue. It make a straight fine note. I have trouble. Why? I does not turn on.
Okay, thank you very much. Exactly. So there we have. It says, I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. I would like to report an issue. Esas dos expresiones son lo mismo. Problem and issue. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes dicen, I have a problem, or I would like to report a problem, tal vez mi cerebro inmediatamente piense que es algo muy malo, right? Cuando ustedes dicen, tengo un problema. So, inmediatamente nuestro cerebro asume que es algo muy malo y, you know, y algo difícil de solucionar. En cambio, issue es lo mismo, pero es diferente. It's really, really different. So, an issue es como un poco más suave, right? Y es una situación. So, guys, esa es la expresión que vamos a utilizar now on en vez de problem. So, yo tengo una dificultad. I have an issue. Tengo un problema personal. I have a personal issue. Tengo un problema de trabajo. I have a work issue. I have an issue at work. So, intentemos utilizar issue en vez de problem, right? La siguiente dice, I have trouble. Trouble es lo mismo. Estos tres son exactamente lo mismo, pero de formas diferentes. Se expresan de forma diferente. Okay, here we have, it doesn't seem to work. Parece que no funciona, right? It doesn't seem to work. It makes a strange noise. Hace un ruido raro. It makes a strange noise. Or it makes a funny noise. It makes a funny, un ruido como divertido, right? And then we have, it doesn't turn on. No enciende, right? It doesn't turn on. Antes de irnos a reportar un poquito esos problemas, vamos con la parte de would que tenemos acá. Guys, practiquemos, porfa. I would like. I would like. I would like, exactly. And here we have a strange and funny. So. Strange and funny, exactly. So vamos a ir a esta parte ahorita. Possible problems. And here we have items. Vamos a pensar en algunos problemas que normalmente tenemos with technology. Este tipo de technology puede ser, por ejemplo, a laptop. Puede ser a cell phone, right? ¿Qué más utilizan, guys? What do you normally use? Hablando de tecnología, ¿qué más utilizan? TV, Android. ¿TV? Android. Oh. Android. Smart. Oh, Smart TV. Okay, Smart TV. TV. Oh, okay. Yes, Smart TV. Ah, es cierto. Como que no le conecta, you know. Or, you know, algo que me pasa con el televisor. Es que a veces se me conecta el vecino por error. Okay, like suddenly estoy viendo los programas de mi vecino. So we got laptop, cell phone, smart TV, pero no necesariamente esos. Ustedes pueden inventar más, you know. Sí, like, sí, o yo me conecto a veces por error. I mean YouTube. ¿Le roba internet a usted? No, lo que pasa es que a veces, well, no sé si así es que funciona. Sí, lo que pasa es que comparten la misma red y como están todos en el mismo router, hace que se conecten uno al otro. Oh, entonces, eso es nuevo para mí, I didn't know. Tendría que personalizar el router. El router, ajá, cambiar a una contraseña, no la genérica, mm-hmm. para que ya no se pueda conectar. Así no va a sentir la diferencia en esta conectividad. No sabía que por eso pasaba. Ok. So, ajá, porque si me... se conecta a la TV es porque ajá. él está transmitiendo directamente desde el teléfono para la TV por medio de su red. So, that means, con el resto de vecinos, si no comparto como el router, o ellos no me roban o yo no les robo, no me podría conectar. I couldn't connect. Vaya. Si usted está conectado a un router uh-huh. de su casa, entonces usted, cualquiera persona de su casa, se puede conectar con la TV porque uh-huh. tiene la conectividad ahí con eso. Okay. Si otro externo de su casa tiene su clave, él va a poder hacer lo mismo con su pantalla. Oh,
qué interesante. I didn't know. No entendía por qué es que de repente escuchaba los programas, like, my programs with my neighbor. I mean, ahora ya no lo tengo, but in the past I did. Pero no sabía que era por eso. Okay. Interesting. Thank you. Thank you for the explanation. That was like my issue. That was my situation. But ¿qué le sucede a ustedes? What are the difficulties, guys, that you normally get? Pueden cambiarlo, you know, you can change it. Por ejemplo, en vez de Smart TV, podemos utilizar otro piece of technology. Por ejemplo, no sé, para quienes juegan videojuegos, so that can be your PS, you know, so that can work. So probably your PS or con una memoria, right, with a memory, with a flash drive. So piensen en algunas dificultades que han tenido, no necesariamente ahorita, o tal vez no ustedes, pero sí de alguien más que las haya tenido, y nos comparten. Acá dice que son tres, al menos dos que podamos hacer de cada una de estas, that would be perfect. Vamos a ir a grupos, guys, vamos a compartir la información, we're going to share this information. Please, no la hagan solitos, you know, compártanse sus experiencias with your classmates. Cuéntenles cuáles son algunas de las dificultades más comunes that you get with technology. Y luego regresamos. Hola, Jorge. Good morning. Gracias por acompañarnos, George. Okay, guys, tenemos 5 o 10 minutitos. We got 7, 10 minutes. Vámonos there. Y completemos la lista. Completemos este cuadrito, por favor.
Vaya, preguntemos. Miss. Good morning. Hola, chicos. Hello, hello. Morning. Me siento como buenas, pero en inglés. dígame, Ulises, tell me. Como yo quería decir, a mi teléfono le falta memoria. Uh-huh. No sé si será así. On my phone, I lack memory. Well, de hecho sí está súper bien. Uh-huh. Esa podría ser una forma. My phone lacks. Súper bien. A mi teléfono le falta. Lack es como hace falta de. O utilizamos la palabra storage. So, storage es almacenamiento. Uy, perdón, no sé quién se lo escribí. Wait. So, storage es el. No sé si se ha fijado. Well, ¿tienen el teléfono en inglés o en español, guys? Tenemos teléfono. Lo tienen en inglés. Do you have it in English? Español. Okay. Ve, si su teléfono en español no creo que les aparezca. Pero algunas veces, you know, sometimes sí. Algunas veces les aparece storage o les da el como el aviso en inglés, que sería storage. Como el almacenamiento, storage is too low. Gonna write it there. So that is storage is too low. Storage is too low. Significa que no tiene espacio suficiente o memoria suficiente para algún programa. La otra que queríamos poner era la de como de le falta carga. Mi teléfono le falta carga. O no carga la página o la aplicación. Uh-huh. Podríamos utilizar con upload. Like, for example, my cell phone is too slow. Es demasiado lento. Like, my phone is too slow. Or las páginas se congelan. So, podríamos utilizar la palabra freezes. ¿Cuándo se traba? My cell phone is too slow. Yeah, my cell phone is too slow. Or my cell phone freezes. My cell phone sería freezes, perdón. My cell phone freezes. Como mi teléfono se congela. Cuando se traba, you know, cuando ya no les carga nada. So my cell phone freezes. Vaya, esas son con las del teléfono y quería también unas con laptop, pero que la laptop no la uso mucho, la mía está arruinada. La mía se ponía como lenta, digamos. La mía, el teclado no me la agarra ni el 1 ni la 3, entonces, ¿para qué? Hay que estar. El keyboard, entonces. Sí, o sea, sé que se pueden arreglar, pero no sé cuánto valen. ¿No le sale mejor comprar un keyboard? ¿O comprar una nueva, va? No, el keyboard. Comprar un teclado externo. Sí, lo tengo, a veces lo ocupo. Tengo el keyboard grande, el de las compus grandes, los chulos. Uh-huh. ¿Cómo se llama este? Teclado Squiffer, algo así. I'm not sure. Pero es este. No. Este grandote. Ese grandote. Ok. Tengo que estarlo conectando. Ajá. Necesito más espacio, o sea, porque. No, ¿para qué? Mejor desde el teléfono. Sí, lo que pasa es que si son cosas como más sencillas, claro, el teléfono pues es una gran ayuda. Pero por ejemplo, si ya va a ser un documento de Word, una presentación, Excel or something,
no es como muy funcional hacerlo en el teléfono, right? So that is probably the point. Pero sí, I mean, yo prefiero usar mi teléfono en vez de una computadora. A menos que ya tenga que hacer office, pues ni modo, toca la computadora. Ay, la mía se me le venció el office. No sé cómo fue que me vendieron esa compu, pero se venció el office. Ah. Sí. Okay. La tiene como pajarito. La tengo solo por tenerla. Porque me estaban cobrando por volver a instalar el office, vale como $80. Ah, ok. I mean, yeah, porque es la licencia, right? Uh-huh. Ah, la licencia. No sé cómo es que se vence eso. The license expires. Creo que hay un tiempo límite. Yeah, because mi computadora tenía el mismo problema. So the license expired. Ya le expiró. La licencia expira. The license expired. El problema que estás con la license expired es cuando intentas hacer actualizaciones. Y eso, o sea, es con todas las computadoras en el programa Office pasa eso de tener licencia. I'm not sure. Creería que sí. I think it's the most common thing. Mm-hmm. Well, solo una vez me ha pasado, so I'm not sure if that happens with all the computers. For example, in companies, en las empresas, le piden, de hecho, que tiene que ser original, ¿verdad? Que tiene que ser something original, precisamente por derechos de autor y todo eso. No les permite tener como una licencia, digamos, pajarito de contrabando. So you can, a ver, tiene que ser la original. But I'm not sure. Y Mr. Cruz no está. Y él nos podría ampliar más sobre eso. No, but William is not there. All right. Okay, guys. ¿Qué otros problemas tiene? What other issues do you have? Hi, George. Well, Robert creo que va en camino. Solo nos va escuchando. But any other situation? ¿Algo más que hayan encontrado en el camino? Anything else? ¿Cómo cuando se le vence el antivirus? Sería la misma palabra, ¿verdad? Expired. So, the antivirus expires. ¿Con qué más tienen dificultades? What else do you have difficulties to or with? En mi play también. En mi play tengo dificultades a veces. Okay. What type of difficulties do you have? ¿Qué tipo de problemas tiene? No sé, son como racistas los de play. What do you mean? ¿A qué se refiere con eso? What do you mean? Bueno, cuentas estadounidenses tienen como mejores enlaces, mejores aplicaciones, les dan cosas que no les dan a cuenta latinoamericana. Oh, okay. Por ejemplo, no. Si usted quiere descargar YouTube, una aplicación básica, tiene que tener cuenta estadounidense. Ok. Tiene que inventarse ahí una cuenta. A lo ilegal, pues. Pero sí se puede, but you can do it. Sí, ahí hay tutoriales ahí para hacer cuenta estadounidense. Ok. No, but it's fine. Okay, I mean, I have played video games only once in my life, así que no estoy como muy familiarizada with this environment. So, no sabía, I didn't know, no tenía los mismos beneficios de an American account. Sí, también los europeos. Okay. ¿Qué más? Veamos. Think about it, lo veo en un segundito.
Voy a hablar con la linda. Pero yo... Miss, ¿cómo nos escucha? Me escucha cortado. No, y si se le escucha bien. Vaya. Perdón. Hola, hola Janet, acabo de entrar, pero yo la escucho bien. Aquí estaba en modo robot. Vaya. Ah, ok. No, a veces se robotiza, ¿qué, pero qué? Por el inter. Manuel me estaba diciendo. Vaya, no le escuché. Que si me escucha, no me escuchaba, por eso estábamos ocupando el... Se fue. Ah, se ok. No, que no me escuchaban bien. Bueno, de hecho, que ando moviéndome de un lado a otro. Janet, pero usted sí nos escucha. Haga señas, ponga la cámara y haga señas. Yo creo que sí se le está acordando un poquito. No, si no se escucha, Giselle. Sí, yeah, probablemente solo está en movimiento y por eso es que se escucha acá. Mm-hmm. Ok. Cambiando de un lado a otro. Oh, probablemente. It could definitely be. Ok. Ok, guys. So, in the meantime, ¿cuáles son algunas de las dificultades que han encontrado? What are some difficulties que ya lograron identificar con algunos aparatos? En la laptop estábamos como, bueno, una de las era la batería. Uh-huh. ¿Qué problema es de la batería? Bueno, en algunos casos se calienta, o sea, como que ya deja de funcionar, bueno, se calienta o en el caso de los teléfonos se infla. Okay. Oh, I mean, you're talking about a cell phone. Uh-huh. Me habla de teléfono, ¿verdad? No de la laptop. Lo de inflar es sí, el teléfono. Ok. I mean, porque también con mi computadora, it happens. Después de una hora, por ejemplo, si no tengo la computadora en una posición alta, so my computer gets hot. Se calienta bastante. It, you know, heats a lot. So debo de ponerlo, voy a poner el ventilador enfrente or the, poner la computadora como sobre alguna base, you know, para que no esté directamente sobre la mesa, for example, or sobre el escritorio. So, yeah, that can happen. Mm-hmm. ¿Qué otras dificultades tienen, guys? What other difficulties do you have? Anything else? ¿Algo más que se les ocurra? Any other difficulty that you can have? Or with the cell phones, como Mr. Chacón lo mencionaba, with, like what he mentioned. El almacenamiento. Mm-hmm. El storage. Okay. Okay. El almacenamiento. ¿Qué problema le da con el almacenamiento? Bueno, y quizás la capacidad de... A veces ya llega como al límite o algún archivo que quizás uno quiera descargar ya es muy pesado, ya no le da el espacio que uno todavía tiene. Ok. ¿Qué hace? What do you normally do when that happens? Ya, bueno, en algún caso que he experimentado, tal vez quiero descargar el archivo y ya me aparece algún mensaje de que necesita espacio. Okay. Que debería borrar o no sé, algo así. Aunque se sale casi siempre en el teléfono también. Mm-hmm. Ok. So, cuando eso pasa,
when that happens, borra aplicaciones, do you erase any application? Any app? En el caso del cell phone, yes. Toca borrar alguna, una inservible. Okay. But is that very common? ¿Le pasa bien seguido? Like very often? No, ahora no. Antes sí. Mm-hmm. Creo que era el teléfono. Yeah, you know. Creo que algunos, es que a mí me pasó con Samsung, so that was the only experience I had. Que a pesar que tenía memoria interna y externa, ya no me dejaba guardar. So that's why I feel you totally. Guys, a mí también me pasó eso. Ajá, cuéntenos. Tell us about the issues. ¿Qué les pasó? A mí con el teléfono, las actualizaciones también. Dice que no tengo mucho espacio. Uh-huh. Bueno, quiero actualizar un videojuego. Okay. Con la actualización también como que cada vez que se actualiza viene más pesado. Pesa más. Uh-huh. Ajá. En caso de las redes, Facebook, todo eso. Con cada actualización viene más pesado. Okay. Well, actually, ahora que mencionan eso, yeah, I totally relate to that. Porque al menos in my phone, hay algunas aplicaciones que yo no las tengo because me hacen el teléfono bien tonto. Okay. For example, Messenger. I don't like Messenger. ¿Qué más? Let me see. Facebook, Messenger. Siento que el teléfono me lo vuelve loco. Yes. Pero es que me siento como que lo obliga a uno a descargarlo cuando le manda algún mensaje. Exactly. Facebook, well, yeah. Cuando no lo quiere abrir, ya le tira que lo descargue. That is one thing. That is one thing. Pero se puede tener sin Messenger, but the thing is that es demasiado pesado. Sí, sí. It is like too heavy. Ajá. Uh-huh. Requiere mucho espacio. Yes. Por lo menos en mi caso yo no lo puedo. Oh, okay. Well, yo ya no lo utilizo. Ahora ya prefiero irme mejor a WhatsApp. WhatsApp, exactly. I prefer to use WhatsApp. Mm-hmm. Guys, what about the rest of you? Jenny, Christian, algo que nos quieran compartir. No. Okay. Okay, so that is with cell phones. ¿Qué otro issue han tenido? ¿Qué otro tipo de dificultad han tenido? La pantalla, pero eso ya es referente a algún golpe. Okay, como la pantalla, what exactly? De repente se le cae, que queda negra, o la mitad se mira, o... Oh, uh-huh. O así como estaba hablando Janet, que se pausa bastante. Ah, ok. Hey, qué mala onda. Pues yo no lo quería decir, ¿verdad? Ok. Tengo dificultad con una red, la otra sí me funciona. Pero a veces las dos están mal. Se conecta a dos. Es que el otro es donde el del vecino le roba algo. ¡Ey, no! Ok. Tengo dos. Ok. No, I mean, that's fine because that happens to me as well. A veces hay como muchas cosas conectadas to my router. Entonces se me vuelve bien lento. I prefer to use my mobile internet. So toca en los datos, right? So we have to use mobile internet. No, pero yo estoy con los datos. Ah, y aún así. Sí, lo que pasa es que hay una red que sí me funciona, que es Digicel, pero a veces se me traba Movistar. Pero a veces tengo más megas en Movistar que Digicel, o los dos se me arruinan, se me caen. Ah, okay. Ajá. Okay. Wow, suena como que le pasa bastante seguido, right? Ajá, pero me gusta, ajá. Por lo menos ahorita estoy con Movistar, por eso creo que se escucha algo distorsionado. Y Digicel no me da este problema.
Pero Digicel no me dura mucho. ¿Cómo se llama? Lo diga. Me dan para un mes, pero rápido se me termina. Okay. Yeah. Well, I have Tigo. And, you know, I like Tigo. I have to be honest. I like Tigo because there is a lot of coverage. Hay mucha cobertura en El Salvador. There is like a lot of coverage in El Salvador. But the problem is that Tigo is expensive. Well, yo siento que es más caro. I don't know. What do you think? Yo como sí, Tigo. Es cierto. You have Tigo, Manuel. Buena la señal. Yeah. Yeah. Super sí, good. Lo único, lo malo es que para época de vientos o lluvia, ay, ya. Yeah. Todo se cae, el internet se cae. Pero siento que es mejor que Claro. At least en mi casa, it's better, si es el internet, it's better than Claro. And I had Digicel in my cell phone, but se me iba muy rápido la señal all the time. So I prefer Tigo. Pero sí siento que es como un poquito más caro. Los planes and everything. Sí. No sé si es que es mi percepción, but I think it's a little bit more expensive. Es más caro, tío. Tiene que al buen salvadoreño rebuscarse. Es que como tiene la aplicación, va la Tigo Shop, todo eso. Uh-huh. Ahí salen de repente promociones del día o cosas así. Tiene que buscar algún paquete que se adapte a su necesidad. Yeah, you know, like 1 year ago, I got one of these postpaid, es como un plan, it's a postpaid plan, but with this postpaid plan, solo pago $10 mensuales, postpaid plan, but because I have internet in my house, so I don't really need it. So, creo que es lo más barato que he encontrado. Yo tengo mi teléfono, right? I have my own phone. No es como un plan con teléfono. But I think $10 is good. Algo así es el que yo lo coloco. De 10 a 12 para el mes. Como tengo internet en la casa. Ay, exactly. Exactly. I just use it for that. Mm-hmm. All right, guys. Thanks. Hi, Wendy. Thanks for sharing that. That's just fine. All right. Creo que los demás chicos are not at home. Okay, guys, thank you for Hola, Janet. Se durmieron. No, yo creo que andarán afuera. Quiero creer. I want to believe they are out. No, es que creo que van a entrar más temprano or something. Okay. Es que me detuve porque ya no escuché nada. Miss, be careful. Be careful and thank you. No, estamos hablando de tecnología. We are talking about algunos problemas con technology. Creo que usted ya va en camino, ¿verdad? Sí, creería que sí. So, she is on her way. Okay. Yes. Hola. Yo ya casi también me voy a ir, solamente les voy a estar escuchando. Oh, okay. Cierto, ahorita sí ando ya preparando. Oh, okay. Gracias, Janet. Thank you so much y gracias por avisarme. Así ya estoy como más, ya sé que van en camino, right? Y no es porque se me han quedado dormidos. Okay, gracias. Thank you so much. Deme unos segunditos. Give me some seconds. Solo voy a detenerla acá.
Hello guys, and thank you for coming back. So estábamos hablando un poquito de las de algunas issues, right? De algunas dificultades que tenemos with technology. Thanks a lot for sharing. Gracias por compartir sus ideas, right? Thanks a lot for sharing your experiences, porque también nos ayudan y nos aportan a lot. So take a look at the first. Hablábamos de tecnología, computers, cell phones, PS. ¿De qué más encontraron? What other device encontraron dificultades? Anything else? Do we have, tenemos uno más? Do we have another one? Hi, Gerardo, good morning. Morning, thanks a lot for joining. Okay, so hagamos un pequeño recap, right? Ayúdenme con la computadora. ¿Cuáles son algunos problemas más comunes that you normally get with the computer? ¿Qué le sucede con la computadora? What happens with the computer? Hi. Okay. So any difficulty with the computer? Por ahí creo que los compañeros mencionaban that el teclado, por ejemplo, algunas piezas o algunas keys del teclado no funcionaban. So the keys don't work. ¿Qué más? Encontraron otra. Do you have another one there? Problemas de conectividad, batería mala y almacenamiento. Okay. So that would be with the computer. Guys, what about with the cell phone? ¿Qué es lo más común que le sucede con los teléfonos? Gerardo, what happens with your cell phone? ¿Qué es lo más común que le pasa with your cell phone? Jenny? George? Ulises? Lo del problema de almacenamiento, muy poquita, me parece. Ok, lo del almacenamiento that you mentioned, like, tiene muy poquita memoria. También creo que ustedes mencionaban la batería, ¿verdad? Sí. I think you mentioned battery as well. Algo más, let me just check it out. Deteriora la entrada de carga. Really, is it common que el puerto de entrada se deteriore? Okay, I didn't know that. All right, great. So let's take a look. Vamos a trabajar un poquito con esto. Give me just a moment here. Y tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar un poquito la parte de would like, ok. Antes de que podamos practicar esa conversación, veamos la parte de would like. It says here, we use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Utilizamos would like para indicar cosas que nos gustaría. Por ejemplo, acá la persona dice, me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. So, I would like... Right? Es la forma como le explicamos. And no hacemos ningún cambio con el verbo, right? Se utiliza tal cual. So you just would like to say what you want, especially when making offers and requests. Tenemos acá algunos ejemplos. She would like to send a report today. He'd like to meet the new employees tonight. They would like to speak to a supervisor. And we'd like to ship this container tomorrow. Right, que son algunas de las issues that we have. Guys, imagínense que estamos hablando un poquito de las cosas que a ustedes les gustaría solicitar o pedir en su trabajo, right? So I would like. ¿Qué les gustaría? So what would you like to ask in your workplace? ¿Qué les gustaría pedir?
aumento de sueldo. Claro. Of course. So, okay, I would like a pay raise. I would like to get a pay raise. Ajá, me gustaría que me aumenten el salario. Right. Y solo, no, look at this. Christian dice ir solo 3 días a trabajar a la semana. Tampoco, Christian. Okay, so I would like, ¿cómo lo explico eso? I would like to work only 3 days a week. Okay, I would like to work only 3 days a week. Guys, what about the rest of you? ¿Qué es algo que les gustaría solicitar? Les voy a dar un minutito, escríbanmelas en el chat, please. Write them in the chat. Si podemos, I mean, if you can, si no van manejando, si, you know, if you can do it, please. Un minutito, I'll give you a minute. ¿Qué les gustaría pedir? Thank you guys. Intentemos escribirlos en inglés, right? Like, I would like to get, or simplemente I would like. Recordemos que I would like es me gustaría, pero me hace falta un verbo por lo general. Es como me gustaría trabajar, por ejemplo. So I would like to work. Me gustaría que me dieran. I would like to get. Me gustaría dar. I would like to give. So necesitamos por lo general un verbo después de I would like to. I'll give you 30 seconds more. Escriban sus requests.
Okay, so let me check part of your requests, part of the things that you have right there. It says, for example, Jonathan Ulises, I would like to work less hours for the week. I would like us to give a holiday and Christmas bonus every 6 months. Oh, I would like to give us a uniform every month. Okay. I would like to have 2 hours for lunch. Oh, 2 hours. That's okay. I would like to be a millionaire. Gerardo, I feel you, definitely. Lo comprendo perfectamente. But you can start playing the lottery, so hopefully we can make it. I would like us to receive uniform shoes. Okay, interesting. And I would like to, Ulises creería que es como que les den más entrenamiento, ¿verdad? I would like to get more training. Ulises? Es más como capacitación. Okay, sí, sería training. I would like, yeah, to get more training. Kristen says, I would like give the bonus. Kristen creería que es I would like to get. Me gustaría que me dieran, ¿verdad? I would like to get the Christmas bonus now. Guys, solamente hacer una breve aclaración porque lo vi en un par de ejercicios acá. Tenemos give y tenemos get. Porfa, no los confundamos, son un poquito diferentes. Let me explain cómo funciona. I would like to get, es como que a mí me dé, ¿ya? Me gustaría obtener, me gustaría que me dieran. For example, quisiera los zapatos, ¿verdad? I would like to get any uniform. So that is the one. I would like to get a new uniform. I would like to get some shoes. So es como que me den. El give, I would like to give. El give, si lo dejamos hasta acá, se puede malinterpretar porque give es que yo voy a darle a alguien, right? Como me gustaría dar mi tiempo. I would like to give my time. Me gustaría me gustaría dar como mis horas extras. I would like to give my OT to somebody else. Entonces, incluso si yo digo, I would like to give us, pues se pierde un poquito la idea, a menos que diga, I would like my boss, me gustaría que mi jefe me diera o nos diera, I would like my boss to give us, I would like my boss to give me. Entonces, esas dos ahora sí se parecen, ahora son bastante similares. But solo un poquito de cuidado con get and give, los demás súper bien. Very good vocabulary, I totally feel you. And they are very good exercises as well. So I would like to get, yeah, I would like to receive, me gustaría que me diera, me gustaría obtener. Súper bien, very good job with this. Now here we have, vamos a hacer lo siguiente, we are going to do the following. Revisamos esto súper quick. I would like to eat, I would like to drink chocolate, I like to cook, I'd wouldn't like to, y luego necesitamos por lo general un verbo. Me gustaría trabajar, I would like to work, o no me gustaría trabajar, I wouldn't like to work, ¿ya? La forma negativa solamente le agrego not, I would not like to. Es algo, o son cosas que decimos, no me gustaría hacer eso. I would like to get the weekend off. Oh, very good, I like your example, me too. What about this? I would not like to. ¿Cuáles son algunas cosas, chicos, que les gustaría que fueran diferentes? ¿Que les gustaría que no tuvieran que hacer? ¿Cuáles son algunos requests that you can have? ¿Cómo expreso ideas negativas? I would not like to. No me gustaría hacer eso. I wouldn't like. Si se fijan, es la misma idea. This is exactly the same idea. I would not, pero ahora utilizo la contracción. Perdón, me falta una letra. So, ¿qué es? I wouldn't. No me gustaría. I would not like to. I wouldn't like to. Yeah. So, ¿cuáles son algunas cosas que no les gustaría hacer?
Probablemente no me gustaría trabajar los domingos. I wouldn't like to work on Sundays. No me gustaría trabajar los domingos. ¿Cuáles son algunas cosas que no les gustaría hacer? Les doy un minutito más. I'll give you one more minute. Escríbanos en el chat, porfa. Write them in the chat. One more minute. Compártelos en el chat, guys. ¿Qué son algunas cosas que no les gustaría hacer? What is something you wouldn't like to do? Thirty seconds.
Okay, guys, amazing. Thanks a lot for sharing these details. Let me go ahead and check your sentences. Okay, so it says here, let me check it out. Okay, it says, I would like, oh, okay. So Gerardo says, I wouldn't like to work a lot of hours. Okay. Yeah, you're totally right about it. I wouldn't like to wake up early. Okay. Sorry, Christian. You got classes. Okay. I wouldn't like to pay for shoes. I wouldn't like to shave me. Gerardo, what do you mean? I wouldn't like to pay for shoes. What is that? Do you have to pay for the uniform? Is that it? Yes. Always. I am paying to 50% in shoes. Oh, I see. Okay, I understand. And the second one, I wouldn't like to shave. Rasurarme, no sé cómo se dice. Yes, shave, exactly. So, but es como una regla que tiene que rasurarse todos los días. Do you have to shave every day? Cuando no usábamos las mascarillas, era como obligación, ahora es como siempre hay que hacerlo, pero podemos no hacerlo tan seguido. Puede ocultar, digamos, si tiene barba or something. Exacto. Oh, okay. I see your point, definitely. So I wouldn't like to shave. Okay. Sí, me imagino que ha de ser difícil para quienes son bien provistos, right? De barba, de mustache, right? Okay. Cool. I definitely see that. All right. Thank you so much, guys. Anything else? Casi no vi de niñas. Linda, Jenny, I couldn't read yours. I couldn't see them. ¿Tienen algo más que compartirnos? Do you have something else to share? Maybe not. Okay, very good. So thank you so much for sharing those. Super genial. You know, and I like the way you got this topic straight. So let me just share this over with you. So, tenemos esta parte rapidito. Vamos a hacer lo siguiente. Reporting a problem to tech support over the phone. Imagínense que tienen alguno de estos problemas, right? Que hemos mencionado antes hablando de tecnología. And tenemos este pequeño ejercicio que dice reporting a problem to tech support. Vamos a utilizar, por supuesto, wouldn't para hablar de cosas que necesitamos que alguien más nos ayude. Like, mire, me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. No me gustaría estar trabajando con mi computadora. Sí, I wouldn't like to work with my computer this way. Y luego dice write 3 problems, que es lo que acabamos de hacer. Y vamos a intentar reportar un problema. ¿Cómo voy a reportar este problema? Bastante fácil. Utilizamos como base la conversación de acá, pero no va a ser un copy and paste. Cámbienmele detalles. Por ejemplo, I would like to report a problem with the printer. Cámbienlo a I would like to report a problem with my Wi-Fi. Or I would like to report a problem with my computer. Or con el marcador, right? I would like to report a problem with any of them. So, vamos a cambiarlos. We are going to be changing them. Sé que algunos ya van de camino al trabajo, algunos ya llegaron al trabajo, pero intentemos, you know, si ya están libres y ya todavía están en sus casas, practicamos un poquito esta conversación, cambiémosle detalles, y si van en camino, no se preocupen, guys, tampoco quiero que vayan a tener un accidente or anything. So, tenemos 5 minutitos, luego venimos y la presentamos. Vámonos a los grupos, porfa, en practice.
la captura la tenés. No, esa captura no la tomé. Es que no, yo le voy a tomar. Ah. Ahí está. Entonces. Problem. Reportar el problema ahí. ¿Qué problema puede ser, vos? Eso nosotros estamos. Los que te dan primo. Pochica, no, hombre. No terminamos ahora. Al menos ahí está reportando a la impresora. Sí. Por ejemplo, poner, como ella dijo que los cambiáramos, uh-huh, podemos poner un problema de ahí en las tiendas, como cuando un zapato está cruzado o algo así. Todavía tenemos inventario. Problema de inventario que está cargado todavía. Y ya está vendido. En español, en inglés. En inglés. Está la mezcla. Sería. Problema de inventario. Sería problem stock, tal vez. Hi guys, solamente here, los quiero molestar. No, en vez de la palabra problem, utilizamos la palabra issue, por favor. Issue. Sí, okay. issue. Puede ser trouble o puede ser issue en vez de problem, para que no se escuche como muy fuerte. Vaya. Issue stock o inventory. Ajá. Issue inventory issues. Ajá. O stock issues. ¿Qué más es? Bueno, si estás en programa también creo que le da, no sé si todavía le da problema a los clientes. Cuando buscan un cliente, ajá. Ahora que mencionan el Chivo Wallet, ni siquiera descargado. I haven't downloaded the app. Have you? Le compro su Bitcoin. Yes. Sí, es Argentina, Jimmy los puede donar. No, it's not that. No es que sea a favor o en contra, sino que está muy barato ahorita el Bitcoin. Sí. Entonces, se baja bastante. No lo quiero ni siquiera revisar. You know, I don't want to. Yeah. No, pero si en el momento los convierte, no le afecta. Como no, porque me daría menos dinero. No, bueno, de veras, primero vea cuánto, porque yo le convertí a mi mamá los de ir rápido, 30 exactos. Ok, pero ayer bueno, creo que estuvo ayer. Viendo. Bueno, ayer vi que había bajado. Bastante. Uh-huh. Sí, en la tarde bajó bastante. Uh-huh. That is the point, so. Yeah, I have to do it with my mom too, but yeah, no los vendo. Vi varios en Facebook, vi que habían como, no sé si les llaman scammers, no sé si es como negocio que están haciendo, pero sí aparecen muchos como le compro los bitcoins. Okay, so no. Sorry, continue, please. Le doy dos cabras y una oveja por su Bitcoin. What? Le acepto un lente. Un descuento. Descuento, No, un lente. No el descuento. I accept un lens. Mm. Para la cámara. Yes, exactly, for the camera. But that is too expensive. ¿Qué más? Pues sí, te sigue dando problema eso. Sporka. Sí, que el correo no lo reconoce. Y es el propio cliente.
Pero vamos a morir con ese trouble toda la vida. Sería base de datos, sería así, ¿va? Va, database, creo que se dice. Database. Sería database clients. ¿Cuál otro? También, bueno, ahí a la par no me pasaba mucho. Como casi ya no tengo ni Sportcam, solo Prisma. Inventario, lo dijimos. Wow. Inventario. Sí. Tal vez, bueno, nada más la conexión. Connectivity. Pero es porque yo dependo de ustedes ahí, del modem. Metro. De nosotros. Sí. Y en chafa. Sí, si ustedes en el medio les corta, yo ya me quedé sin ir. Pero no, yo no tenía muchos problemas con eso. ¿Qué más? ¿Liz? No. No, Ulises, creo que iba de camino, ¿va? Sí, creo que caminé. Sí, hombre, alistándome estoy, pero no que. Tranquilo. Simón. Ay, va a haber partido, ¿eh? La espalda es. Es de confirmar el que dijo Galvez. Y el de los uniformes, ¿qué onda? Si es el más. Thanks everybody for coming back. Gracias por regresar, you know, and I heard you practicing, which is perfect and just amazing. So, ¿tengo algún voluntario? ¿Tengo algún grupo que nos quiera ayudar con esta conversación? Claro, a modificarle algunos detalles, right? You can modify algunos elementos de acá. No tiene que ser tan elaborado, puede ser algo bien sencillo. Anybody? O lo dejamos para el día de mañana, I guess. So we can also do it. Let me see.
Yeah, let's do something. Para el día de mañana les quiero dejar esta tareita porque les va a tomar un poco de tiempo. La que dice número 4. Hagamos así el día de mañana, practicamos la conversación también. Number 4 says, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Recordemos que la palabra broken no solamente significa que esté quebrado literalmente, sino que broken es algo que no sirva, algo que esté dañado. Imagínense que algo de su empresa, right, o de su casa, cualquiera de las dos, está dañado. So it is broken. Puede ser porque no les funciona, no se conecta, etc. So vamos a escribir una pequeña descripción and write from 4 to 5 requests about it. ¿A qué me refiero con requests? Por ejemplo, digamos que mi computadora no me está conectando. Y como un request yo puedo decir, oh, me gustaría tener una computadora nueva. I would like to have a new computer, let's say. Or me gustaría que los repuestos de la computadora no fueran tan caros. So I would like the spare parts of my computer to be cheap, for example. Or me gustaría saber arreglarlas. I would like to learn how to fix my computer. So vamos a escribir de 4 a 5 requests acá. Porfa, tómale captura. Esto está en su manual. Utilizando would like or wouldn't like, vamos a hacer una breve descripción de qué les gustaría, hablando de este piece of equipment que está dañado, right? Guys, nuestro tiempo pues ya se acaba, solamente tengo un par de anuncios antes de irnos. Bueno, el primero, esta es nuestra última semana, como ustedes recuerdan, así que les agradezco enormemente por la participación. Porfa, no se me queda ningún día, nos falta un poquito, la madrugada va a ser solamente 4 días más, ok, so please don't miss it. Gracias a los compañeros que ya terminaron la plataforma, solamente nos queda conectarnos todos los días, ¿verdad? El resto de la semana. Si todavía les falta parte de la plataforma, please avance tanto como puedan para que no se les vaya acumulando para el último día. Solamente eso, pretty much. Nos quedan 4, estamos súper cerca de la finalización del módulo y gracias, you know, por siempre estar ahí, guys. Voy a pasar asistencia, si me pueden ayudar con la confirmación. Wendy, gracias, ya la vi. Thank you so much. Be careful, please. Cuidado. Qué tráfico, si van a salir, está horrible. Entonces salgan temprano, ¿ves? Ok, gracias. Christian, me pasa a mí todas las mañanas. Regáleme confirmación, porfa. Gerardo, que ahora se está entrando. Are you getting there early? A la misma hora, a las 10 en algunas ocasiones, pero cuando nos hacen llegar temprano, a las 8. Sí. Por recibir mercadería se llega temprano. Sí, Gerardo, a la par de la plaza. Sí, Gerardo, pie se va usted, que pasa que don lástima. Pero dice que el tráfico. No, no, mentira, pero sí es cierto, a veces toca madrugar por recibir mercado. Oh, okay. Oh, all right. No, but be careful. Gracias, Gerardo, ya lo escuché. Thank you for the confirmation. Jenny, yo creo que va en el camino. Gracias, mis listas también iba en el camino. Despierto. Despierto. No, sí, ya sabes, despierta bien temprano, you know. Robert creo que iba a trabajar there. Gracias, Wendy. Thank you so much. You can turn off your camera. That's okay. Linda, regáleme confirmación, Linda, porfa. I'm here. Amazing. Thank you, Janet. Regáleme confirmation, please. Present. Gracias. Luis Mi está por ahí. Mr. Chacón. Manuel. Present. Wendy, thank you so much. And solamente me falta William. All right. Present. Thank you. Okay, guys, amazing. Les agradezco a todos por la asistencia. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow at 6, guys. Que tengan un buen día. Have an amazing day. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye. Welcome. See you tomorrow. Bye.